kumbara kumbara kimbamba kimbara kumbara kumbara kimbamba kimbara kumbara kumbara kimbamba kimbara kumbara kumbara kimbamba. Eh, mamá. Ese buenísimo, buenísimo. Hoy ese me viene en el exor, un día especial, un sol hermoso. Ese las nubes pues ese quedaron de lo mejor. Un día excelente para venir y disfrutar de las bellezas que definitivamente me ofrecen el exor. Hoy tengo pensado ir a unos lugares muy especiales, pero muy, muy especiales del Estor. La rumba me está llamando. Bongo, dile que ya voy. Que se espere un momentico mientras. Hoy me vine a hacer ese video acá, en un lugar muy importante del Estor, como lo es el puente ese del río Tunico. Pues sí. Por acá transita todo, el 100% de todos los vehículos que viajan en la conexión entre dicho municipio. Este puente, por cierto, es relativamente nuevo. Voy pasando ahorita por el puente, un puente muy, pero muy, hermoso. Un puente muy, pero muy hermoso que definitivamente te hace pensar que Izabal te ofrece destinos impresionantes, lugares mágicos. El Estor en sí guarda una parte muy importante de esa naturaleza viva que todavía impera acá en este municipio tan bello, tan mágico, con muchas personas que mantienen intacta esa cultura en sus raíces, en su forma de hablar, en su forma de guardar ese idioma materno y pues también en la forma de hacer sus comidas también. Ya que acá en el Estor la gastronomía es muy típica, es muy pura de la región, ya que usted puede degustar de unos deliciosos, pero deliciosos caldos y por supuesto el tan el tan indispensable chile pues que es muy de acá, un chile muy rico. Por ahí también estuvimos probando unos pochitos también muy deliciosos que tienen como casi la misma función de las tortillas o el pan. Pues bien, me encuentro hoy sí, justo en medio del río Tunico, donde pasa el 100% de toda la comunicación, de todo el comercio del municipio del Estor. Un puente muy, pero muy importante acá, en donde pasan alrededor de qué, no tengo el dato exacto de cuántas personas pasan, les soy sincero. Pero sí, en tiempos de lluvia, allá abajo, en tiempos de lluvia, en tiempos donde el río se crece, este río que está acá se crece, en esos tiempos, allá abajo, el río empieza a pasar el agua en su totalidad. Entonces ahí, al momento de pasar el transporte pesado, que es el que pasa más allá, en esa época, pasa, es un espectáculo ver cómo el camión pasa y pasa rompiendo el agua. Entonces es algo muy importante que hay que conocer de cada municipio, sus vías de comunicación, sus vías de acceso, que definitivamente es ese punto donde vas a llegar y donde te vas a conectar por fin en el municipio. Hoy me quiero despedir de este lugar tan hermoso. Desde este punto, un punto muy importante, como lo hablábamos, la comunicación es indispensable en cada municipio, en cada lugar. Entonces, me despido con la invitación de usted que me está viendo, en este caso por las redes sociales, para que venga, para que disfrute. Realmente venir al Estor no es relativamente caro, es muy económico en todos los lugares, no pasa de la entrada de 10 o 15 quetzales y los lugares realmente son majestuosos. La naturaleza vive, que todavía sigue acá, es grandiosa. Mi nombre es Eduardo Salazar, me despido de ustedes y espero les haya gustado este reportaje. Hasta luego.